dejamos de pensar en el futuro únicamente como algo que está por venir? ¿Y si volver la vista atrás no es tan malo como nos han dicho? Pensar en el futuro como un inicio, como la posibilidad de regresar a lo elemental, es comprender que su valor no está solo en permitirnos imaginar lo que será, sino también en el regalo de aprender, reconectándonos con nuestro origen. Presentamos Soluciones Verdes de Argos. Soluciones más amigables con el planeta, que representan nuestro compromiso con un futuro más sostenible. Acciones, productos y servicios que reducen emisiones de carbono, se adaptan a los fenómenos naturales, contribuyen a la economía circular y promueven el bienestar y confort. Para nosotros, el futuro está en transformar con acciones conscientes el presente, en pensar con innovación, en nuestra voluntad de cambio. Para nosotros, el futuro está en el origen. Argos, soluciones verdes, innovación consciente. Descubre cómo construir más sostenible en www.solucionesverdes.co. At Davivienda, we believe in a financial world that simplifies the lives of people, businesses, and communities. Thus, we are a team of 17,000 people based in Colombia and present in other 5 countries, innovating, investing in knowledge, talent, and technology. We work to provide solutions that make life easier for 16 million customers. We develop business models that solve social and environmental problems based on ESG criteria. We are responsible with the environment and with society, reducing the negative impact of our operation. We adhere to the GRI standards and measure our contribution to the SDGs. Our comprehensive sustainability practices enable us to be a part of the Dow Jones Sustainability Index. In 2017, we made a green bond issue for $150 million with a 10-year term, purchased in its entirety by IFC. With these resources, we fund renewable energy and energy and water efficiency projects, the purchase of electric family and productive vehicles, and certified sustainable construction. As leaders in the construction sector, we support our clients in the development of their projects, offering preferential rates and technical advice to secure EDGE certifications. Furthermore, we created a green line for housing loans, mortgage leasing, and renovation loans. In July 2020, we opened the Sustainable Production Line, guaranteed by DFC, Development Finance Corporation, for coffee growers with sustainability stamps. At Davivienda, we adopt world-class best practices to contribute towards a sustainable world. En algún momento, tuvimos un sueño y decidimos construir una vida respaldándolo. Con agua, con saneamiento, con energía eléctrica, con la infraestructura necesaria para que miles de personas crezcan con la posibilidad de llevar sus sueños a un siguiente nivel, ofreciendo soluciones inclusivas y sustentables para este mundo cambiante. Porque sabemos que, dando lo mejor para nuestra tierra y su gente, beneficiamos la vida de miles de personas que día a día también construyen un mundo mejor. Vivimos y trabajamos por un país maravilloso. PAFCO, buscamos mejorar la vida de las personas.
Nos dicen que nos tenemos que transformar, que tenemos que innovar. Muchos lo hacen parte de su discurso diario. Pero, ¿qué es transformar y qué es innovar? Estrenar Vivienda le ha apostado a la innovación convirtiéndose en agencia de marketing inmobiliario. Promocionamos sus proyectos en el portal con mayor relevancia y posicionamiento del mercado. Con Data Living, accede a la más completa información de oferta y demanda de vivienda nueva del país. A través de nuestra consultoría digital, diagnosticamos su sitio web y mejoramos el posicionamiento en buscadores. Desarrollamos bots basados en inteligencia artificial a la medida de cada constructor. Somos la plataforma líder en desarrollo de ferias virtuales. Expertos en la ejecución de campañas digitales para obtener registros calificados. Implementamos estrategias de contenido audiovisual y de amplificación para el lanzamiento de sus proyectos. Y contamos con el medio impreso de mayor circulación y efectividad del sector inmobiliario. Estrenar Vivienda, más productos y servicios a un clic de distancia. Colsubsidio te acerca a esa meta que un día te propusiste: ser el dueño de tu propio hogar. Contamos con soluciones integrales de vivienda para que logres la meta de tener esa casa propia. El hogar de tus sueños te espera. Proyecto de vivienda, más subsidio, más crédito, más seguros. Accede a nuestras diversas modalidades de subsidios porque creemos en tus sueños y te apoyamos para que juntos lo hagamos realidad. Te acompañamos en la gestión de adquirir, construir o mejorar tu casa. Contamos con una oferta de proyectos propios y proyectos en alianza con grandes constructoras para contribuir al desarrollo y progreso de muchas familias. Estamos comprometidos con darte lo mejor siempre. Además, también puedes adquirir nuestro seguro todo riesgo hogar para proteger el patrimonio más valioso de tu familia. Con nuestro plan de acompañamiento social, recibes beneficios como capacitaciones, diplomados y encuentros en temas de vivienda, educación financiera y actividades de bienestar. Si te gusta todo lo que has visto sobre nuestras soluciones integrales de vivienda, te gustará más empezar a vivirlo. El hogar de tus sueños te espera. Te invitamos a ser parte de Colsubsidio. Ingresa a www.colsubsidio.com y descubre todo lo que tenemos para ti. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Muy buenos días. La Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, quiere darles a todos ustedes una cordial bienvenida al segundo día del evento más importante del sector y de toda su cadena de valor, el Congreso Colombiano de la Construcción 2021, en su segunda edición virtual. Esta vez estamos hablando sobre la vivienda como fuente de bienestar. Me presento nuevamente, yo soy Maritza Aristizábal, soy presentadora y periodista y los estoy acompañando a lo largo de estos tres días de intensa y provechosa jornada académica aquí en el CET en Bogotá. También nos acompaña, por supuesto, la presidenta ejecutiva de CAMACOL, la doctora Sandra Forero Ramírez, a quien quiero darle una calurosa bienvenida. El Congreso Colombiano de la Construcción es un evento muy importante para el sector que se realiza gracias al apoyo y la confianza de varias empresas. Queremos darle un agradecimiento muy especial a todos nuestros patrocinadores oficiales. Gracias a Argos, Davivienda, Papco Guavín, Constructora Bolívar, Estrenar Vivienda, Data Living y Colsubsidio. También queremos agradecer a Pintuco, construyendo y pintando viviendas sostenibles y llenas de color, hace posible que el futuro pinte bien. Pintuco, el color de la calidad, es el patrocinador bio de nuestro evento. Un reconocimiento también muy especial y agradecimiento al diario La República, uno de los medios económicos más importantes del país que se ha vinculado a nuestro Congreso. A todos los que están conectados en este momento, queremos recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook nos encuentran como @CAMACOLColombia. También estamos en YouTube y LinkedIn. Allí nos encuentran como CAMACOL Nacional. Y si quieren generar conversaciones, opiniones o enviarnos sus mensajes, pueden hacerlo con el hashtag #CongresoCAMACOL.
Un saludo muy especial a todos nuestros participantes, a las personas que están conectados ya con nosotros, a los señores de la prensa, también un saludo a la Junta Directiva Nacional, a las Juntas Directivas Regionales, a nuestros 19 gerentes regionales. Gracias por su confianza y por su compromiso. Gracias a todos los invitados especiales, a nuestros conferencistas, panelistas y también gracias a esos más de 1.800 estudiantes que asisten a este Congreso Colombiano de la Construcción. Su participación se da gracias a la confianza de empresas del sector que se han vinculado a esta iniciativa de Camacol. Bueno, queremos contarles que tenemos varias rifas de empresas que se han vinculado a esta transmisión. Ustedes pueden participar en estas rifas accediendo en los botones que encontrarán dentro de la transmisión. La empresa Software One le complace invitar a todos los participantes al sorteo de un iWatch. Es una empresa líder en el mercado de la transformación digital, con 30 años de experiencia migrando clientes a la nube. Actualmente trae al mercado latinoamericano la solución M2, una plataforma en la nube para la industria de la construcción que integra la gestión de todo el ciclo de vida del proyecto con BIM 5D, modelos 3D, más tiempo, más costo en una única plataforma. El sorteo tendrá lugar el 20 de agosto al finalizar la primera jornada de nuestro congreso. Así que diligencia en el formulario que aparecerá en el chat. Cerámica Italia, una industria especializada en la producción de productos de revestimiento y comercialización de sanitarios, lavamanos, griferías y muebles de baño para el sector de la construcción y remodelación, quienes realizarán el sorteo para conocer la fábrica de revestimiento de Cerámica Italia en la ciudad de Cúcuta. Ustedes pueden registrarse en el link que encontrarán en el chat. Colsubsidio, evolucionamos para entregar bienestar a nuestros afiliados y los acompañamos en el cumplimiento de sus metas mediante la creación de soluciones integrales basadas en tres pilares fundamentales: productividad, sostenibilidad y bienestar. Ellos quieren brindarles un día de cortesía en cualquiera de los coworkings a todo aquel que se registre en el formulario que encontrarán en su stand en el link dentro del chat numeral. Juntos lo hacemos posible. Muy bien, y antes de arrancar, queremos compartir con ustedes información comercial muy importante. Somos Cementos a León. Nacimos gracias a la poderosa alianza entre Cementos Molins y Corona, que juntos suman más de 240 años de experiencia. Cementos Molins, con más de 90 años de fundado, es el aliado con el conocimiento técnico y tecnológico de la industria cementera y reconocimiento por su presencia en 8 países, incluyendo a Colombia. Y Corona, que desde 1881 es reconocido por su valiosa reputación, calidad, cercanía y el conocimiento de canales, mercado y clientes en nuestro país. Juntos y con una inversión de $400 millones, ponen en marcha una de las plantas de cemento más modernas y eficientes del continente, con tecnología de punta y altos estándares ambientales y sociales. Con Alión llegamos al mercado con un cemento de alta gama y con óptimas características de desempeño para las mejoras en el hogar, la construcción y las grandes obras de infraestructura del país. Somos Cementos Alión, una marca sólida, cercana y experta, que está siempre firme contigo.
pintar mi casa, el futuro pinta bien. Pintuco, pintando viviendas, el futuro pinta bien. Desde hace más de 40 años, somos una empresa que es testigo de cómo los sueños se hacen realidad. Nos hemos dedicado a construir proyectos de vida con el objetivo de llenar los hogares colombianos de experiencias, recuerdos y alegrías. Hoy ya son más de 11,5 millones de metros cuadrados construidos y más de 132 mil viviendas que hemos logrado entregar en 13 municipios de Colombia. Nos enorgullecemos porque todo esto lo hemos logrado gracias al trabajo responsable de un equipo talentoso y dedicado de 12.600 colaboradores directos e indirectos. En este 2021 queremos decirte que tu sueño es nuestra meta y tu futuro nuestra pasión y compromiso. Por eso, esperamos entregar 22.000 nuevos hogares este año, con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo y crecimiento de nuestro país. Gracias por la confianza que han depositado en nosotros a lo largo de estos años. Seguiremos trabajando para construir proyectos de vida. Hola, un gusto en saludarlos y quiero mandar un saludo muy especial al gremio de Camacol, a Sandra Forero y a todos los presentes en el Congreso de hoy. Bueno, y claro, queremos ser parte de la reactivación económica del país de la mano con el gremio que más activa empleo en el país, que es el gremio de los constructores. Bueno, y nosotros creemos ser el mejor aliado del gremio de Canacol, porque hoy tenemos la mejor cobertura del país. Ya llegamos a 1.108 municipios con cobertura 4G, y estamos en más de 3 millones de hogares pasados con internet, televisión y línea básica. También ya estamos en más de 110 municipios con fibra. Por lo tanto, en claro, uno de los pilares estratégicos es la innovación y el Internet de las cosas, donde podemos cubrir todas las necesidades de los clientes con soluciones para el hogar, para mayor comodidad, conforto y seguridad de nuestros clientes. Tenemos desde un dispositivo, el cliente puede manejar toda la iluminación de su hogar, las cámaras de seguridad, climatización del aire, en fin, todas las soluciones que los clientes están buscando en el día de hoy. Por lo tanto, acá en Claro ya estamos listos para co-crear junto con las constructoras y entregar las mejores soluciones digitales para sus clientes. Les deseo a todos un feliz evento y que disfruten todo el día de hoy. Muy bien, ahora sí iniciamos esta segunda jornada en el Congreso Colombiano de la Construcción. A continuación estará con nosotros Mónica Velasco. Ella es diseñadora urbana y coordinadora de proyectos en el estudio urbano MBRDB en Países Bajos. Un estudio neerlandés comprometido globalmente en brindar soluciones a problemas arquitectónicos y urbanos contemporáneos en el marco del primer panel llamado Construcción Incluyente, diseñando espacios para todos. Al finalizar su presentación, vamos a tener nuestro panel también hablando sobre el tema de la construcción incluyente. Este panel estará liderado por Camilo Santamaría. Él es arquitecto y planificador urbano de la Universidad de los Andes y el University College en Londres, quien participó en el diseño de Ciudad Verde, la Alameda del Río, Ciudad Salitre, Transmilenio, el Metro de Bogotá, el Parque Tercer Milenio y además de eso, más de 30.000 viviendas en toda Colombia. Él va a estar acompañado por la doctora Luz María Zapata, directora presidenta de Asocapitales y también de Luis Carlos Arango, director general de Colsubsidio. Esta sesión académica está patrocinada por Colsubsidio, empresa colombiana que entrega bienestar y acompaña a todos sus afiliados en el cumplimiento de sus metas mediante soluciones integrales, entidad a la que agradecemos su vinculación a la agenda académica de nuestro Congreso. Veamos la información que Colsubsidio nos quiere compartir en el siguiente video. Colsubsidio te acerca a esa meta que un día te propusiste, ser el dueño de tu propio hogar. Contamos con soluciones integrales de vivienda para que logres la meta de tener esa casa propia. El hogar de tus sueños te espera. Proyecto de vivienda, más subsidio, más crédito, más seguros. Accede a nuestras diversas modalidades de subsidios porque creemos en tus sueños y te apoyamos para que juntos lo hagamos realidad.
Te acompañamos en la gestión de adquirir, construir o mejorar tu casa. Contamos con una oferta de proyectos propios y proyectos en alianza con grandes constructoras para contribuir al desarrollo y progreso de muchas familias. Estamos comprometidos con darte lo mejor siempre. Además, también puedes adquirir nuestro seguro todo riesgo hogar para proteger el patrimonio más valioso de tu familia. Con nuestro plan de acompañamiento social, recibes beneficios como capacitaciones, diplomados y encuentros en temas de vivienda, educación financiera y actividades de bienestar. Si te gusta todo lo que has visto sobre nuestras soluciones integrales de vivienda, te gustará más empezar a vivirlo. El hogar de tus sueños te espera. Te invitamos a ser parte de Colsubsidio. Ingresa a www.colsubsidio.com y descubre todo lo que tenemos para ti. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Bueno, ahora para iniciar formalmente esta segunda jornada de trabajo, quiero darle la bienvenida a la doctora Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol, quien además hará una introducción a nuestra siguiente sesión. Doctora Forero, muy buenos días, adelante. Maritza, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es un gran placer estar en nuestro segundo día de congreso. Ayer quiero decirles a todos, hoy tenemos superadas las dificultades técnicas, agradecerles a ustedes la paciencia en esta virtualidad. Decirles también que toda la sesión de ayer, toda la sesión completa con nuestros panelistas, la vicepresidente, con todos estos videos maravillosos de lo que nos ofrecen nuestros afiliados, se les enviaron a sus correos. Es decir, todas las sesiones las pueden volver a ver. Además, vale la pena volver a verlas porque fueron súper interesantes. Hoy vamos a tener una mañana de trabajo intenso y quiero arrancar saludando a nuestros panelistas de la primera sesión. A Mónica Velasco, darle la bienvenida, agradecerle estarnos acompañando. Mónica, como lo presentó Maritza, es parte de un estudio, un taller de arquitectura y de diseño urbano holandés. Hace un par de años tuvimos la posibilidad de ir a visitarlos en la misión Camacol. Y el aprendizaje de todos fue muy valioso, por eso decíamos en algún congreso tenemos que traer este aprendizaje desde el punto de vista no solo de la calidad del diseño, sino de los procesos de participación que se hacen y que están muy, más que reglamentados, organizados, para que finalmente haya una apropiación de los proyectos por parte de las comunidades. Quiero saludar también muy especialmente a la doctora Luz María Zapata. Luz María, bienvenida, gracias por acompañarnos. Luz María, presidente de Asocapitales. Finalmente son los alcaldes quienes promueven el buen urbanismo, quienes en el ejercicio de la función pública del urbanismo no solo garantizan o deben garantizar un ordenamiento adecuado, sino promover de la mano del sector privado y de las comunidades el diseño urbano de calidad. También le quiero dar la bienvenida al doctor Luis Carlos Arango, al director general de Colsubsidio. Doctor Arango, bienvenido. Gracias por el apoyo, han estado muy presentes en este congreso y por supuesto, cuando uno habla de bienestar, tiene que referirse a una caja de compensación como Colsubsidio. No solo por todos los servicios que prestan, sino porque si hablamos de ciudad y de proyectos de calidad, pues en alianza con los constructores, eso es lo que se genera. Y además ciudades integrales y además proyectos integrales, desde épocas pasadas. Entonces, muy bienvenido. Y va a ser moderado por un colega, amigo, experto, que es Camilo Santamaría. Camilo, todos lo conocemos, urbanista, arquitecto, estudioso, conocedor de muchos territorios de las regiones colombianas para poder así plasmar en estos territorios urbanismo de calidad. Camilo va a moderar este panel, entonces le doy la bienvenida y el agradecimiento también a Camilo. Y quiero, para cerrar esta introducción, dejar como dos planteamientos que estoy segura que se van a desarrollar en el marco del panel. Lo primero, ayer lo dijimos varias veces, porque ayer hablamos mucho de cifras, pero también hablamos de cómo se está transformando la vivienda en este entorno de todavía de pandemia, desafortunadamente, pero tenemos que sacar adelante los aprendizajes. Y uno no puede hablar de vivienda de calidad si no habla de entornos de calidad, de la integralidad de la ciudad de calidad.
de lo que es el espacio público, lo que es el diseño propiamente dicho urbano, y todos los que nos acompañan son conocedores de esto, ya sea como promotores o como líderes de los alcaldes o como estudiosos o como, como ejerciendo el diseño. Entonces, ese activo que es el urbanismo de calidad no debe verse mal por las comunidades. No debe sentirse que los proyectos se atacan o que el proyecto es solo de una persona o solo de un promotor o solo de un alcalde. Y creería yo que en este panel, con lo que nosotros logramos ver desde en el estudio donde viene Mónica, podemos profundizar mucho eso. ¿Cómo lograr que el urbanismo de calidad sea un activo de todos los ciudadanos? No de unos, ni del que lo promueve, ni del que compró la tierra. Eso es parte del proceso, pero el urbanismo de calidad debe ser apropiado por todos los ciudadanos. Debe entenderse que para cuando se habla de urbanismo incluyente y proyectos incluyentes, es porque es el ciudadano el que lo va a usar. Es el empoderarse y apropiarse, en el buen sentido de la palabra, de ese urbanismo de calidad. Seguramente es lo que debemos aprender o profundizar en nuestro ejercicio en Colombia para que la participación se haga en el momento adecuado y no se haga posterior, cuando el proyecto ya está definido, pero que finalmente, si es un buen proyecto, las comunidades seguramente debieron de haberse apropiado desde antes. Y la segunda reflexión, y con esto ya termino, es, además, la participación no debe ser tan compleja. Debemos seguramente fortalecer esos mecanismos. Seguramente es en los procesos de ordenamiento donde ya después los resultados son unos proyectos que se llevan al territorio. Seguramente es un trabajo de articular al sector público con el privado, con ese liderazgo y competencias constitucionales que tienen nuestros alcaldes. No hay alcalde que no pretenda o que no quiera que su ciudad sea mejor después de terminar su mandato, con esa visión de largo plazo. Entonces, este panel hoy nos lleva es a la reflexión de proyectos de calidad, urbanismo de calidad. Cada colombiano que accede a una vivienda es un colombiano que fortalece su patrimonio, pero también es un colombiano que accede a bienestar, que accede a cambiar, a mejorar su calidad de vida, y lo mejor es lograrlo en urbanismo de calidad. Entonces, nuevamente, la bienvenida a todas las personas que están conectadas, la bienvenida a nuestros panelistas, arranquemos y sigamos trabajando para que Colombia siga creciendo y, sobre todo, para que sigamos construyendo ciudades de calidad. Muy bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Espero que me escuchen bien. Les agradecemos muchísimo por la invitación. Es realmente es un honor para nosotros, sobre todo para mí, representar MVRDB. Con ustedes, soy boliviana, me siento totalmente identificada con el mundo latinoamericano, obviamente. Voy a compartir mi pantalla, si tengo entendido, lo hago para empezar la presentación que tengo. Ok, perfecto. Me avisan cuando ven la pantalla, por favor. Sí, ok. Ahora sí. Es un poco extraño dar una conferencia online. Hace 10 años que he dado la última conferencia en español, así que van a disculpar que tengo muchas imágenes en inglés. Hablo la mayoría un poco en Spanglish, pero me imagino que la mayoría entiende. Si no, espero el apoyo de mucha gente. Como me han presentado, muchas gracias. Soy Mónica Velasco, soy arquitecta y urbanista. Radico ya en los Países Bajos hace más de 15 años y soy la coordinadora de los proyectos en el estudio urbano de MVRDB. Y el título, obviamente, es Hacia un urbanismo inclusivo. Antes de empezar una charla, me gustaría un poco compartir en lo que yo personalmente creo y el por qué tengo la afinidad con esta empresa. Yo creo mucho, obviamente, creo que todos creemos en un urbanismo holístico, como el que acaban de explicar, realmente qué significa la integración no solo de la sociedad, de la economía, del medio ambiente, de la biodiversidad. Yo también creo mucho en la innovación, no precisamente en algo tecnológico. Existe mucha innovación en enseñanzas antiguas que hay que realmente
desbloquearlas y descubrirlas y elevarlas a lo que hoy en día se conoce como innovación. Obviamente inclusivo, me imagino que ayer han debido conversar mucho qué significa inclusivo, cómo llegamos a una inclusividad social y urbana. Unlock Local Potential es una de mis favoritas porque realmente existe mucha riqueza, especialmente en países en el Global South, los países en desarrollo, como decimos, nuestros países con muchísima riqueza. Yo creo que estamos en un momento que aquí los países del Global North, del norte, tenemos que aprender muchísimo de lo que está pasando en otros países en el sur. Daring tiene que ser muy atrevido. Yo creo que también tenemos que proponernos hacer propuestas que realmente reten lo que está pasando, no sean provocativos, pero realmente sean un reto a lo que es la tradición y empezar a hacer cosas diferentes. Y obviamente adaptable. Y adaptable para mí es un sinónimo de resiliencia. Tenemos que adaptarnos a cualquier tipo de situaciones que nunca se han predecido. La pandemia es el mejor ejemplo que podemos poner en este momento. Obviamente son tres preguntas que han estado en mi cabeza desde que me han invitado a esta conferencia. Entonces, ¿qué es el urbanismo inclusivo? ¿A qué entendemos, no? He escuchado muy bellas palabras que me han hecho recuerdo una de mis favoritas, que era la apropiación, ¿no? Hace mucho que no utilizo esta palabra porque aquí se utiliza el urbanismo muy diferente, pero la apropiación siempre ha sido para mí una parte de la inclusividad, cómo la gente pueda crear su propio espacio en el espacio público, en los parques, en sus ciudades. La segunda pregunta que empecé a preguntarme a mí misma decía, ¿cuál es nuestro rol como diseñadores y planificadores? He escuchado que hay 1,850 estudiantes. Ustedes son el futuro. ¿Cuál va a ser el rol de ustedes? ¿Cuál es el rol actual de nosotros de realmente hacer un urbanismo inclusivo y sostenible para lo que viene en los problemas actuales que sufre nuestro mundo? Y obviamente la inclusividad post-COVID, ¿no? Aún creo que no podemos realmente sentir los impactos totales de la pandemia, económicos, sociales, emocionales, mentales y espaciales. Tienen un gran reto las nuevas generaciones. Bueno, como se ha explicado, la oficina MVRDB está ubicada en Rotterdam. Tenemos oficinas satélites. Voy a dar una pequeña introducción sobre la oficina. Tenemos oficinas satélites en Rotterdam. Perdón, nuestra base es en Rotterdam. Tenemos oficina en París, en Shanghai y también ahora en Berlín y seguramente dentro del próximo año en Nueva York. Estamos ubicados en la parte este de la ciudad de Rotterdam. Luego les explico por qué muestro esta imagen. Esta es una ciudad aérea igual de Rotterdam. Aquí estamos por un lado. Nuestros fundadores son tres personas muy innovadores, muy visionarios. Han debido hablar de Vinnie Maas, él es la M de MVRDB, Natalie de Vries, que es la de V, y Jacob van der Rijs. Los tres son realmente un pilar de inspiración. Para toda la oficina somos una organización ya de casi 300 personas, si no es más. Estamos divididos en 8 diferentes estudios de diseños y uno de ellos es el diseño urbano, donde el cual yo trabajo. Nosotros creamos diseños sociales, innovadores, realistas, ecológicos y notables para este mundo cambiante. Ese es nuestro logo. Nuestro trabajo conduce a entornos inclusivos y ciudades habitables. Nuestros proyectos contribuyen a la lucha global contra el cambio climático. Al menos eso intentamos. Soñamos con un futuro justo para el medio ambiente y vivimos en un mundo equilibrado donde todas las especies y la biodiversidad, resiliente y feliz. Esa es nuestra gran inspiración. Este es el pequeño estudio urbano. Somos muy pocos, pero gente muy, muy impulsada, muy inspirada para querer realmente crear diseños. Hay muchas discusiones, no crean que porque somos una empresa basada en los Países Bajos tenemos todo solucionado, no es así, hemos cometido muchos errores. En mi charla voy a comentar muchas de las cosas que pasan detrás de las pantallas, pero estamos aprendiendo, estamos en el proceso de aprendizaje como todos, como digo, tenemos que aprender a ser adaptables. Estamos muy conscientes de los problemas actuales que suceden en el mundo. Realmente
es redundante explicar realmente la sobrepoblación, la calidad, las inundaciones, las pandemias, la contaminación, la falta de alimentación por un lado, por otro lado la obesidad de la gente, la falta de transporte, de trabajo. Todo eso realmente es un impacto sumamente fuerte en nuestro medio ambiente. Los tipos de proyectos que nosotros identificamos en MRDB los dividimos en 4 sectores. En los últimos años, diría yo, tenemos muchos proyectos en el sector privado. Obviamente tenemos el diseño, tenemos la investigación y diseño y algunos proyectos juntamente con el gobierno. Pero nos hemos dado cuenta que en los últimos años, quizás un par de años o 5 años, nos hemos dado cuenta que los proyectos juntamente con el gobierno son los proyectos más exitosos y son los proyectos que más deberíamos de realmente impulsar. El gobierno tiene que, como han dicho, el alcalde del gobierno es la primera entidad que tiene que apoyar el desarrollo y el bienestar de su país, ¿verdad? Entonces, esas son las tendencias urbanas. Tiene que haber mucha investigación y diseño y tiene que haber juntamente con el gobierno. Eso realmente no hay duda alguna. Esa es la dirección de ir con urbanismo. Nosotros creemos que el urbanismo es contextual, comunicativo, mucha investigación, mucha innovación, como he dicho, muy, muy atrevida, muy provocativa, straightforward, muy inclusive, interactiva. También trabajamos juntamente con un laboratorio de investigación en la Universidad de Delft que se llama The Y Factory. Hacemos cosas muy out of the box, muy, muy atrevidas, muy locas, como dirían, pero es una manera también de impulsar un poco la creatividad. Para nosotros el urbanismo lo es todo. Como digo, es contextual. Este es un proyecto en Almere, en la ciudad de Almere, en los Países Bajos. Es un proyecto, creemos que el urbanismo es muy comunicativo. Nos identificamos en hacer este tipo de imágenes realmente muy coloridas, muy extrañas para muchos. También, como les digo, creemos mucho en la investigación, en lo innovador, ¿no? Eso es lo que decía, encontrar soluciones inteligentes, pero también soluciones future-proof que se van a adaptar en el largo plazo. Inclusive, la mayoría de nuestros proyectos, no todos, son muy participativos. Estamos siempre en talleres con los usuarios, con las personas del gobierno, con los clientes, sean privados o gubernamentales. Es algo que nos identifica como estudio urbano. Y es muy interactivo. Obviamente estamos viviendo una época de mucha interactividad tecnológica, creando aplicaciones, creando la manera de cómo realmente traer incluso la participación en las propias manos de tu teléfono celular. Y obviamente trabajamos juntamente con el Sustainable Development Goals. No sé cuál es la traducción exacta, pero se entiende. Es nuestro objetivo como empresa guiarnos con estos goles. Nosotros tenemos escalas de todos los proyectos. Bueno, XXL, planeta y universo, quién sabe si algún día vamos a hacer proyectos fuera del planeta Tierra, pero nos identificamos en todas las escalas. Eso está en inglés, mil disculpas. Bueno, we are ready to support local challenges. Queremos apoyar lo que está pasando localmente, todos los retos locales que está pasando y realmente crear un urbanismo saludable y livable, que la gente pueda vivir en paz y feliz. ¿No? Creamos realmente, soñamos con pavimentar The Way of the Citizens to Change the Living Environments, ¿no? Y creamos que la gente, el usuario, puede, como decir, apropiarse y realmente crear un medio ambiente que ellos crean mejor para su futuro. Y también nuestro objetivo es apoyar al gobierno para realmente combatir estos retos de los cambios climáticos. We dream to work local. Realmente nuestro objetivo siempre es trabajar local, sea que estemos en otras partes del mundo, trabajamos siempre con una oficina local que pueda realmente, que nos podamos entender y tengan los mismos objetivos y goles. Pero realmente nuestro sueño también es trabajar globalmente en todo el mundo. Tenemos entonces, me han pedido obviamente que explique un poco las metodologías que utilizamos. Entonces, en realidad es
muy simple, no es que sea realmente algo muy complejo, pero nos dedicamos en tres factores importantes, lo que es la investigación, el diseño y las estrategias. En cada columna identificamos diferentes tipos de contribución o de planos o de diseños, como ustedes quieran llamarlo. Y cada proyecto tiene las tres columnas y diferentes rows, como se dice, diferentes líneas de continuación. Un proyecto que quiero contarles es el proyecto de Bastide Niel en la ciudad de Bordeaux, en Francia. Ha empezado ya hace 10 años y hasta ahora continúa. Ese realmente ha sido el objetivo del gobierno. A pesar de que cambien de gobierno, ellos querían darle continuidad a este proyecto. No había realmente otra opción. Entonces, si empezamos con aproximadamente 2 años de investigación en la ciudad, hicimos una maestría y terminamos siendo realmente unos consultores estratégicos para el gobierno. Entonces, eso es lo que quiero enfocar, que a veces uno empieza como siendo el diseñador, pero termina a veces siendo el consultor. Yo creo que el urbanismo también se convierte en un facilitador para realmente proponer ese tipo de proyectos. Estas son imágenes de cómo se diseña la arquitectura. Esta área era un área abandonada, con área de, ¿cómo se dice? Barracks, edificios antiguos que se utilizaban antes, después de la guerra, y con muchas rieles de trenes abandonados. Entonces había que hacer mucha investigación en cuestión de polución de tierras, de materiales, qué se podía rescatar, qué se tenía que destruir, cómo limpiar toda esa área. Este es el deseado resultado. Mucha área verde, como dicen, mucha vivienda a escala más pequeña, muchos lugares donde haya la gente pueda compartir sus lugares. Eso creo que es muy identificación de esta área de Francia. Y obviamente se dividió los programas, ¿no?, entre vivienda, oficinas, tiendas, parking, etcétera, ¿no? Y se hizo todo un programa. Estamos actualmente aún trabajando en este proyecto poco a poco. Nosotros como urbanistas preparamos toda esta área e invitamos a otros arquitectos a que diseñen también hitos arquitectónicos que se acomoden a lo que nosotros le llamamos la base. Aquí se le dice Bestemmingsplan, es como decir el plan de uso, ¿no? Qué es lo que ellos tienen que diseñar, tipo de materiales, altura y etcétera. Este es otro proyecto que es muy hablado. Es más, la primera vez que yo lo vi también me parece muy raro. Esto parece ¿qué le dicen ustedes? Aguacate, un aguacate o palta, no sé. Palta, en Bolivia le decimos palta. Es Almere Oosterwold. Almere es una de las primeras, la ciudad más joven en los Países Bajos. Ha sido creada sobre una provincia hecha en la mano del hombre. Entonces, la mayoría de la tierra abajo está prácticamente hecha de basura. Pero la idea de este proyecto era la siguiente. Entonces, hemos hecho toda una investigación, obviamente, cuáles son las tendencias y la tecnología, cuál es la visión de este lugar. Era un campo, un pampo, no había nada. Y la idea era realmente hacer una planificación resiliente. La idea era que cada usuario y usuarios construyan su propia vivienda y ellos construyan el propio lugar que ellos quieran. Eso creo que es realmente un término de apropiación. Colectivamente se tiene que encontrar entre 1 a 5 propietarios y ellos construyen incluso sus propios caminos. Tienen que pedir, obviamente, permiso a la municipalidad de conectar sus conexiones pluviales, sus servicios básicos, y ellos construyen el tipo de casa que ellos quieran, en el material que quieran, los metros cuadrados que ellos quieran. Se hizo un cálculo de cuánta área se necesita una persona individualmente y cuánta área se necesitaría colectivamente, y nosotros solamente jugamos, proponemos, puede ser una forma como una cruz, puede ser una forma, vai significa en neerlandés nosotros, puede ser una forma de estrella, aguacate, lo que el usuario quiera proponer. Es un free canvas, ¿no? Era una visión a término largo plazo, obviamente, así es como estaba hace 10 años, y la idea es ir construyendo y obviamente tener mucha eco-urban farming, o sea, muchas granjas urbanas ecológicas, porque hay muchos granjeros en esa área, y realmente cómo hacerlo más sostenible y cómo integrarlo con la vivienda. La siguiente foto es la foto actual. Ustedes van a decidir, hemos,
este es el resultado que deseábamos, sí, no, lo dejo un poco a ustedes. La gente ha construido las viviendas como ellos han querido. Cuando se ve juntas así viviendas del mismo estilo, significa que estas 7 personas han logrado, se hace una comunidad, agarran el terreno y construyen, y está en constante transformación. Esa es una manera igual de apropiarse contra la idea. El otro proyecto más famoso que tenemos, creo que en Rotterdam, es el Markthal en Rotterdam, de Enver EDV. ¿Por qué muestro este proyecto? Es más arquitectónico que urbano, pero la importancia de la ubicación de este proyecto es realmente lo que más llama la atención. Este lugar donde está, les voy a mostrar la siguiente foto, es un área que hace 10 años era un área muy, muy lejana de la ciudad. No sé exactamente cómo era, no sé si abandonada es la palabra real. Había incluso un poco de vandalismo, la gente lo sentía como que el último lugar de la ciudad. Y obviamente hay mucha controversia en cuestión de gentrification. Hay que hacer, ¿hacemos un gentrification o no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Obviamente significa que, que la gente con más dinero es atraída a comprar viviendas a ese lado, pero lo que significa que también la gente de menos ingresos se siente un poco externa. Entonces hay mucha delicadeza en cuestión de eso. El gobierno tiene que ser muy inteligente, saber cómo realmente combinar un área muy mixta. Entonces, esta área donde está este proyecto era siempre un mercado. Entonces, nosotros queríamos construir un hito, un regalo para la ciudad. Se hizo mucha investigación en la ciudad, hubo muchas visiones urbanas, arquitectónicas, obviamente, y también cuáles serían nuestros mejores approaches, aproximaciones en cuestión de planificación. Este es el proyecto más famoso de MVRDV, es el más Instagramable, por decirlo, no sé si es la palabra exacta, pero está en la mayoría de fotos en Instagram. Esta foto es antigua de Rotterdam. Por los que no saben, Rotterdam ha sido bombardeada casi totalmente después de la Segunda Guerra Mundial en 1940. Entonces, no había nada. Rotterdam prácticamente es una ciudad que se ha hecho y deshecho muchas veces. Es muy ecléctica. Mucha arquitectura de arquitectos muy famosos han construido allá. Y bueno, esta iglesia es una de las pocas que ha sobrevivido. Y la siguiente foto que la vieron al principio, esta es la iglesia y aquí está el Markthal. Y aquí estamos nosotros ubicados. Entonces, el inicio Markthal ha sido realmente como un catalizador, como un iniciador realmente de una integración urbana que en ese momento no se veía, no se podía imaginar. Entonces, esta área se ha vuelto realmente mucho más inclusiva en ese aspecto, especialmente económica. Social, la gente se ha empezado a sentir mucho más cómoda y segura en ir a estas áreas que antes, la verdad, la gente no quería ir a estas áreas. Es eso por adentro, es un mercado, es prácticamente un mercado con vivienda, es muy impresionante, es muy lindo y todo este tipo son mercados, restaurantes, todo lo que es relacionado con comidas. Esta es una fotografía de cómo se ven los departamentos de adentro con la vista a la iglesia. El siguiente proyecto que quiero mostrarles, que me parece igual muy controversial, muy interesante de saber que nuestra intención es una, la realidad es otra y la conclusión es diferente cuando realmente el gobierno entra en juego y cuando hay cambios de gobierno. Este es otro proyecto en Alemania, en Mannheim, Germany, en Alemania. Igual eran edificios muy antiguos que había que renovarlos y nosotros propusimos principalmente este tipo de edificios, high-rise, departamentos, ¿no? Mucha más densidad, ¿no? Y este es como continuación que pasó en 2014. Hubo un cambio de gobierno. El nuevo gobierno no le satisfizo nuestro primer proyecto. Ellos le veían que el high-rise no era realmente parte de su identidad. Ellos querían un low-rise, querían algo un poco más pequeño. Entonces, es también interesante ver cómo nosotros nos adaptamos a esos cambios del gobierno, ¿no? Al final de cuentas, queremos trabajar con ellos. Queremos ofrecer algo que realmente los usuarios se sientan identificados y sean felices y puedan sentirse en casa, ¿no? Entonces, tuvimos que rediseñar muchas partes y esta es la nueva propuesta, como ven, más low-rise, diferentes espacios, áreas verdes, granjas urbanas. Esta era la idea anterior
Y este es igual al día anterior, un beso muy grande, muy escala, quizás muy provocativo. Aquí había como un dom, ¿no?, sobre los edificios actuales, y el nuevo gobierno no se sentía identificado con esas ideas. Y esta es la nueva propuesta que está ahora por construirse. Mucho más pequeña escala, las viviendas, la gente, granjas urbanas, mucha área verde. Este es uno de los proyectos igual más antiguos que tenemos, que ha empezado en el 2016. Digo antiguos, aunque no es, 2016 no es tan antiguo, pero igual es un proyecto muy interesante en el sentido que esta península está exactamente en tres ciudades diferentes, pero más está en la ciudad de Cannes. Entonces eran tres gobiernos. Francia integra muchísimo sus gobiernos locales y a la gente misma. Entonces ellos querían realmente renovar, regenerar esta península, que igual eran áreas de desecho, la calidad de tierra estaba muy mal, había que hacer mucho estudio de tierra, e integrar nuevas viviendas, nuevos programas culturales, y en fin, ¿no?, todo un programa. Entonces empezamos con Urban Scripting, que es algo que hacemos mucho en MRDB también, muchas visiones urbanas y muchas aproximaciones de planning. Utilizamos metodologías entre capas, ¿no? ¿Qué tipo de network queremos? ¿Qué tipo de paisajismo? ¿Qué tipo de edificios queremos? ¿Qué tipo de distancia para tener una privacidad? ¿Y qué tipo de interest? He tenido que hacer un Google para esta palabra, porque no la conocía en español, van a disculpar. ¿Dónde está? Intersticial. Si la sabía, me la olvidé. Entonces hubo muchas capas y metodologías todas juntamente en este proyecto. Y este es el resultado deseado. Estamos trabajando en ese proyecto actualmente. Entonces hay mucho aún que vemos que va a pasar. Escuchamos que el nuevo gobierno le interesa incluso tener más apoyo en la cuestión de sostenibilidad, materiales, reuso de materiales, paneles solares. Aquí estamos en transición de energías. Estamos queriendo utilizar menos gas y más paneles solares, más energía sostenible. Y este es el inicio para este último proyecto que quiero mostrarles. Este es realmente algo muy interesante. Este es un pequeño pueblo. Yo creo que estándar latinoamericano sería un pueblo. Se llama Overschild, en el norte de los Países Bajos. En el norte de los Países Bajos se extrae el gas. Se extraía, es más. Pero ha llegado un momento que se extraía tanto el gas que esta zona ha empezado a sufrir de terremotos y mucha gente ha perdido sus viviendas. Entonces ahí es cuando se paró totalmente la extracción de gas. Por eso estamos en una transición de energías. El gobierno está ahora auspiciando a viviendas que saquen el gas y más bien pongan energías de paneles solares o eólicas. Entonces estamos contribuyendo. Este es un proyecto muy inclusivo porque realmente cuando hay una mucha participación, los mismos vecinos están rediseñando sus espacios, cómo quieren ver, cómo quieren vivir, dónde quieren vivir, con quién quieren ser vecinos. Es un pueblo muy pequeño. ¿Qué vista quieren tener? ¿Al norte, al sur, al oeste? ¿Quieren su granja de este lado? La mayoría son granjeros de pequeña escala. Nosotros solamente hemos sido facilitadores y proponer diferentes módulos de arquitectura y de vivienda, y ellos prácticamente lo autodiseñan. Ellos escogen sus materiales, escogen si quieren una alargada, quieren una elevada, quieren en forma de cruz larga. El usuario es el que decide. La pregunta más clave que viene siempre, es lo digo, ¿cuál es nuestra práctica como urbanismo? Como les digo, nosotros también hemos tenido muchas veces muchos errores, o muchas veces el gobierno no ha estado satisfecho con nuestros proyectos y hemos tenido que repensar, adaptar, iterar, rediseñar. Esto es normal en cualquier parte y ahí está nuestra capacidad de urbanistas y diseñadores de poder hacerlo. The challenges of the cities and city regions are to combine decisions and planning on a regional scale with solutions and strategies on the local scale. No sé si tengo que traducirlo o no, pero en MRDB realmente tratamos siempre de combinar lo que es análisis cuantitativo y cualitativo, ¿no? Tener realmente un conocimiento de todo el sistema es lo que más nos interesa, ¿no? De local, como decíamos, problem solving, global. Es realmente todo un pensamiento sistemático para crear realmente un urbanismo deseado, inclusivo y sostenible. Ah, ya lo tenía traducido, mira. Los desafíos de las ciudades y las ciudades regionales son combinar decisiones y planificación a escala regional con soluciones y estrategias a escala local.
En el BDB combinamos análisis cuantitativos y cualitativos y el conocimiento de todo el sistema con enfoques locales y resolución de problemas. Alimentan nuestros diseños y permiten generar nuevas ideas sólidas. Nuestra metodología no es de la más extraña. Hacemos, creo que como muchas, hacemos mucho análisis, hacemos mucho estudio de objectives, like cuál es nuestro objetivo, que a la vez también los combinamos con muchos estudios volumétricos. Es algo que mucho identifica MRDB. Estrategias de, ¿no?, de altura, volumétrica, qué tanto podemos crear en ese espacio combinado con la arquitectura. Exploramos conceptos, somos muy conceptuales en el sentido que nos imaginamos una ciudad verde, una ciudad de playful city, de green city, de food city, y después vemos cómo eso se integran para eventualmente hacer un master plan. En todo nuestro sistema de metodología utilizamos obviamente muchas herramientas, hacemos muchos survey, entrevistas, interacciones con la gente, investigaciones, hacemos muchas, también utilizamos obviamente nuestros conocimientos, nuestras intuiciones, diferentes, eso es por eso es que somos una oficina muy diversa, tenemos más de 30 nacionalidades, entonces todos realmente contribuimos con nuestro conocimiento de nuestras culturas, eso es muy importante. Siempre tenemos referencias. Admiramos otras oficinas muchísimo, entonces nosotros no queremos reinventar la rueda, ¿no? Hay que aprender mucho de otra gente, entonces utilizamos muchas referencias internas y externas, tenemos nuestras propias librerías, utilizamos mucho GIS, el scripting, rhinoceros, grasshopper, todas esas tecnologías de ver cómo podemos manipular a veces también los terrenos y obviamente nuestro conocimiento, que debemos siempre compartirlo. Y eso es lo que digo, bueno, estamos en un proceso de aprender, es lo que decía, iterar, intentar y también fracasar. Entonces nosotros reflexionamos, dialogamos e incluimos a la comunidad siempre, es parte de nuestro DNA. Nos convertimos en facilitadores. Yo personalmente creo mucho en ese aspecto. No se trata de una guerra de egos. Yo creo que se trata de realmente dejar que el usuario se convierta y que apropie su lugar enteramente. MRDB is defining the future of urbanism. Siempre terminan con eso, pero yo le puse como que we are trying to. Estamos tratando de definir realmente el urbanismo en el futuro. Con esto concluyo mi charla. Les agradezco muchísimo por la atención. No sé si aún tengo tiempo para presentar un video. Quería mostrarles muy rápido la idea de otro proyecto. Si no tengo tiempo, está muy bien. Tú me dices. Está preguntando que si puede proyectar el video. ¿Aún tengo tiempo? Master, ¿le contestas, porfa? Perfecto. No hay ningún problema. Entonces, acabo aquí con mi charla. Muchísimas gracias. Estoy con ganas de escuchar preguntas y seguir con la discusión. ¿El micrófono? Pues a Mónica Velasco, muchísimas gracias por esta valiosa presentación. Tenemos los tiempos también súper medidos, pero la invitamos, por supuesto, a este siguiente panel en donde seguimos hablando sobre la construcción incluyente, diseñando espacios para todos. Viene nuestro panel que estará liderado por el doctor Santa María. Doctor Santa María, bienvenido y adelante a todos nuestros invitados también. Bueno, muy buenos días a todos y vamos a aprovechar esta magnífica conferencia que nos acaba de dar Mónica Velasco, porque yo creo que lo que nos ha mostrado es un llamado a la imaginación, es ver cómo el urbanismo se puede ver de otra forma. Ella nos ha hablado de la escala humana, nos ha hablado de la mezcla de usos del suelo, el trabajo con la gente y la participación de la gente, eso ha sido una cosa trascendental en su presentación, crear las granjas urbanas, establecer metodologías de investigación, y nos dice que los proyectos más interesantes y los más exitosos son los que han hecho con el gobierno, entre el sector privado y el gobierno. Eso es lo que tenemos que mirar también en este panel. Y al final, pues, nos habla de las ciudades sostenibles, ¿no?
Entonces, la conclusión de ella la puso en la última imagen, es que es redefinir el urbanismo del futuro. Entonces, este panel, yo quisiera hablar de tres temas. Le quisiera hacer la pregunta a nuestros dos panelistas que tenemos en este momento y después dejamos a Mónica que nos haga unas conclusiones. Pero quisiera preguntar, vamos a hablar del desarrollo urbano de las ciudades en Colombia, primero. Luego vamos a hablar de la renovación urbana. Y posteriormente vamos a hablar de los principios de sostenibilidad. Son como los tres retos que tenemos para hablar en este panel. Entonces, como ustedes saben, las ciudades en Colombia pues son súper dinámicas. Tenemos un crecimiento muy alto. Está la pregunta si debemos seguir con el desarrollo de nuevas áreas o con la renovación urbana. Y digamos que la pregunta que les haría primero es ¿cómo se debe priorizar la inversión en el desarrollo urbano de las ciudades? Le preguntaría a la doctora Luz María Zapata cómo ve esa inversión. ¿Qué debemos hacer? Muchas gracias y bienvenida. Bueno, no, primero presentarles un saludo, agradecerle a la doctora Sandra Forero por tenernos invitados en tan importante evento. Un saludo también a usted como moderador, doctor Camilo Santamaría, y a Mónica agradecerle esa interesantísima presentación que nos acaba de hacer y también un saludo al doctor Luis Carlos Arango, director de Colsubsidio. Bueno, gracias. Pues quiero contarles, Asocapitales es un gremio muy joven. Tenemos unos 8 o 9 años de conformación y desde acá hemos estado haciendo un trabajo muy importante en el tema de socializar, de capacitar a nuestros funcionarios. Frente a los temas de desarrollo urbano, que es tal vez entonces lo que usted primero nos plantea, doctor Camilo, como tema, que quiero decirles que nosotros desde Asocapitales con estos nuevos alcaldes, tenemos 32 alcaldes de ciudades capitales, pero adicional también tenemos nuevos afiliados como invitados, que son Uribia, que son Río Negro, Soacha, próximamente Bello también, y estamos pensando ampliar un poquito de acuerdo a los intereses, que no sean solo las ciudades capitales, sino otras ciudades con intereses particulares que sean afines a los intereses de las ciudades capitales, que los tengamos como invitados. Entonces, como les venía comentando, para estas administraciones nuevas que empezaron el año pasado, justo arrancando también pandemia, y ha sido un reto doble tener todos estos temas de desarrollo complementados con una pandemia en la que, por supuesto, las ciudades capitales en Colombia tuvimos el 72% de los contagios, perdimos muchas cupos laborales también en las ciudades capitales y perdimos también muchos comercios que tuvieron que cerrar dadas todas esas restricciones que tuvimos. Y entonces nosotros habíamos trabajado unos de acuerdo a las ODS para ser incluido en los planes de desarrollo de acuerdo al tema. Me gustaría aquí presentarles esto. Este es el esfuerzo que hizo Asocapitales. Los invitamos a que por favor visiten la página, conozcan este documento, se lo personalizamos a cada una de las ciudades, y el resultado de eso es que tanto en los planes de desarrollo como en los planes de ordenamiento territorial, las ciudades capitales incluimos todos los objetivos de desarrollo sostenible para poder estar a tono también con lo que está pasando en el mundo frente a estos temas de desarrollo urbano amigable, sostenible, planificado, incluyente con los ciudadanos. Quiero contarles que de nuestras 35 ciudades capitales y asociadas, 20 ya tienen esos planes de desarrollo territorial actualizados y 15 ya han cumplido su vigencia. Entonces, estamos desde Asocapitales también ayudando a nuestras ciudades
a que se pongan al día para todas poder estar cumpliendo con ese requisito de tener planes de desarrollo y POTs actualizados y muy en la mira de estar cumpliendo también con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros como acciones internas de Asocapitales tenemos una comunicación muy fluida con el gobierno nacional. También al interior nuestro estamos constantemente promocionando talleres, capacitaciones de nuestros funcionarios, porque tenemos que ser muy conscientes que una de las grandes limitaciones que tenemos nosotros en el tema de desarrollo urbano es la diferencia en las realidades de nuestras ciudades capitales. Tenemos megaciudades como Bogotá, que prácticamente institucionalmente tiene unas secretarías que casi se podrían equiparar a ministerios de orden nacional, y tenemos, por ejemplo, ciudades como Mocoa, que es la capital de Putumayo, que prácticamente después de una tragedia que tiene también todo que ver con el tema de gestión de riesgo y una inundación, Mocoa hoy podría decirse que es una de nuestras ciudades capitales con más problemas logísticos. Entonces, tenemos esa brecha enorme entre nuestras ciudades capitales, de aquellas que por supuesto institucionalmente son muy fuertes, y aquellas que no. ¿Qué hacemos en Asocapitales? Tratar de que esas brechas las vayamos subsanando paso a paso, hacemos ese acompañamiento, acercamos a las ciudades capitales que logísticamente tienen tantas dificultades al gobierno nacional. Tanto es así que el 1 de octubre, por ejemplo, nuestra cumbre de ciudades capitales con el señor presidente de la República se va a realizar en Mocoa para llamar la atención sobre lo que viene sucediendo en esta ciudad capital. Entonces, tenemos esto, los talleres, las capacitaciones, y yo diría que pues frente a ese tema de desarrollo urbano, pues decirles eso, que cada uno de nuestros planes de desarrollo estuvieron muy direccionados hacia ese tema, que tenemos todo este trabajo de coordinación con el Ministerio del medio de vivienda, y también el Ministerio de Medio Ambiente tiene muchísimo que ver en esto. Y entonces pues yo dejaría así, doctor Santa María, como esta parte de Asocapitales en la presentación para dar espacio a mis compañeros. Bueno, magnífico, pues muchas gracias, doctora Luz María Zapata, y qué buena labor ese trabajo en Asocapitales y poder balancear las ciudades en Colombia, que se ayuden unas a otras. Quisiera preguntarle entonces al doctor Luis Carlos Arango, ¿qué nos puede decir un poco sobre el desarrollo de las ciudades, sobre la inversión? ¿Cómo son estos proyectos? ¿Qué nos puede contar sobre el papel que deben tener ustedes en la ciudad? Gracias. Doctor Santa María, muchísimas gracias. Yo quisiera también empezar dándole las gracias a la doctora Sandra por invitarnos a este congreso. Igualmente agradecer a la doctora Mónica la presentación que hizo y a la doctora Luz María la presentación que acaba de hacer sobre Asocapitales. A ver, yo aquí lo que puedo opinar, lo opino desde el punto de vista de cuál es la concepción que Colsubsidio tiene sobre estos puntos. Y nosotros en estos puntos pensamos, o este punto específico pensamos, que aquí hemos entendido el desarrollo urbano como un eje articulador entre el gobierno nacional, el gobierno local, el eje municipal, y no podemos dejar por fuera al sector privado y desde luego a la comunidad. Y lo que se debe apuntar desde nuestro punto de vista es a buscar el bienestar de la comunidad, supliendo todas las necesidades que ella tiene. En los proyectos nuestros como Colsubsidio, pues nosotros siempre en un proyecto grande, y aquí hay uno que es institucional desde el punto de vista de Colsubsidio, como es la Ciudadela Colsubsidio, pues que tiene colegio, que tiene sala cuna, que tiene la parte de un centro comercial, que
y que está todo dentro de la misma ciudadela. El desarrollo urbano para nosotros adquiere un rol clave en el cierre de brechas sociales. Nosotros trabajamos dentro de nuestro contexto para cerrar brechas sociales o para generar oportunidades que puedan cerrar brechas sociales. Y creemos que dentro de este desarrollo urbano se está aportando con un buen desarrollo urbano a una inclusión social y que se está fomentando un ambiente que se traduce en equidad para personas con realidades distintas. Pero también creemos que se debe priorizar el desarrollo urbano no solo en las grandes ciudades, sino en los diferentes municipios, y en eso comulgo con lo que dice la doctora Luz María, y los municipios medianos y los municipios pequeños no los podemos dejar aislados, tenemos que incluirlos. Dentro de este contexto también debemos tener en cuenta que el crecimiento urbano no está solo amparado en la renovación de vivienda, sino que incluye equipamientos y equipamientos que generen bienestar y mejoren la calidad de vida, enriqueciendo la experiencia general de los espacios públicos. Creemos sinceramente desde nuestro punto de vista que no se trata de hacer simplemente una vivienda para ir a pasar la noche, sino que debe tenerse un enriquecimiento que le dé cabida al espacio público, a la participación en sociedad, a la participación como comunidad. Así lo entendimos nosotros y lo entendimos desde hace muchos años, desde el año 83 cuando arrancamos con la Ciudadela con Subsidio, y los demás proyectos, y en este momento estamos desarrollando otro de 18 mil viviendas en Soacha, concretamente la Ciudadela Maiporé. Creemos también como Consubsidio que debe existir una articulación entre los diferentes actores. Esto no es la responsabilidad de un solo actor, ni es responsabilidad solo de las entidades públicas, ni es responsabilidad aislada de los privados, sino que tiene que haber una articulación de todos los actores que hacen parte del proceso. La intención acá debe priorizarse. Y debe priorizarse basándose en las necesidades de la comunidad en donde se está construyendo esa vivienda o se está haciendo ese desarrollo urbano. Esta sería mi respuesta, doctor Camilo, sobre la pregunta que usted nos formuló. Bueno, magnífico. Pues muchas gracias, doctor Luis Carlos. Nos queda ese mensaje de la Ciudadela con Subsidio, que es absolutamente espectacular. Y que quisiera decirle a todos los que están oyendo esta conferencia que es el momento de volver a ir a verla. Es una maravilla tener una ciudad dentro de la ciudad. Yo creo que es un ejemplo de los únicos en Colombia en que se encuentra todo. Ahora que se está hablando de la ciudad de los 15 minutos, de que todo queda cerca, entonces, pues felicitaciones por esa ciudad y por la próxima que viene, que es la ciudad Maiporé. Y la articulación de actores, pues desde luego. Ahora quisiera, yo te voy a dar la palabra, Mónica, al final, porque para que nos hables, quiero oír un concepto tuyo completo de esto, pero vamos a hablar un poquito de renovación urbana. Y de renovación urbana, pues hay dos temas que tenemos que mirar. Uno es cómo gestionar los proyectos de renovación urbana en Colombia, que ha sido difícil. Si nosotros vemos lo que ha sucedido en 20 años, con mucho esfuerzo se han logrado hacer unas pequeñas intervenciones en las ciudades en Colombia. Yo creo que la renovación urbana requiere incentivos en los impuestos, de tener unas normas sencillas, no de tener plusvalía, no deben exigir la vivienda de interés social en todos los planes, es decir, flexibilidad con el espacio público. Me parece que se necesita como tener un gerente en las oficinas de planeación que ayuden a empujarlos. Estos proyectos hay que hacerlos como simples, ¿no? Entonces quisiera preguntarles un poco sobre cómo ven la gestión de la renovación urbana y aprovechar también para que nos hablen sobre la socialización, es decir, sobre la participación de la comunidad en los proyectos. Voy a juntar estas dos preguntas para poder tener unas
respuestas más completas de ustedes dos. Entonces, lo que nos decía Mónica sobre la participación es bien importante, que no es contarle a la gente el proyecto de qué se trata, sino involucrarlos desde el día uno y participan en el diseño. Me impactó mucho las imágenes que nos mostró de cómo la gente los estaba diseñando. Entonces, quisiera darle la palabra nuevamente a Luz María para ver si, qué nos puede decir ella sobre la renovación urbana en general. Y te doy la palabra. Sigue. Sí, bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias. Frente a esos temas, habla usted fuentes de financiación, participación. Yo quisiera en esta parte de renovación urbana enfocarme mucho en participación, en la importancia de la responsabilidad nuestra como gobernantes de incluir a los ciudadanos en todos estos procesos que venimos adelantando. Se hace un esfuerzo enorme para incluir a la ciudadanía, para que todas esas inversiones en infraestructura para el progreso de las ciudades se incluyan también a los ciudadanos, tengamos en cuenta esas opiniones. De hecho, políticamente se ha estado muy activo, los consejos invitan a la ciudadanía también a participar de todos estos procesos para tener en cuenta sus opiniones y que al fin y al cabo cualquier desarrollo en las ciudades pues lo impacta a uno, lo impactan como vecinos, nos impactan como ciudadanos que tenemos que pagar unos impuestos en esas ciudades para poder obtener esa renovación urbana. Como decía el doctor Luis Carlos Arango, pues he tenido la oportunidad de conocer esos proyectos y también otros muy parecidos de los afiliados de Camacol. Realmente yo creo que estamos llegando a fases muy maduras frente a esos conceptos de renovación urbana, de tener una arquitectura incluyente, de que, como decía el doctor Camilo Santamaría, los ciudadanos puedan en espacios cortos poder encontrar todos los centros de salud, de entretenimiento, esparcimiento, deportivos, y que no tengamos que desplazarnos. Creo que una de las grandes cosas positivas que nos deja la pandemia es que aprendimos a trabajar de una manera diferente, que ya, aunque yo creo, pues no sé ustedes, pero yo necesito venir a la oficina, yo ya no quiero estar más en mi casa trabajando, no quiero una reunión virtual más, pero eso sí nos ha enseñado a que de todas formas las oficinas son imprescindibles, tener un espacio para poder desarrollar nuestro trabajo, pero lo podemos hacer de una forma mucho más organizada, unos días pues, en una con rotación de empleo. Entonces eso para ciudades tan grandes como las que nosotros aglutinamos acá en Asocapitales es fundamental en el tema de organización. Y también, digamos, todo ese impacto que puede crear tener esas ciudades organizadas cuando tenemos centros dentro de las mismas ciudades en las que podemos desarrollar nuestra vida, en que podemos ir caminando a nuestro trabajo, caminando a nuestro doctor o en bicicleta o en otros medios alternativos, hace muy importante esta como visión que yo creo que nos dejó la pandemia en las ciudades capitales. Quiero hablarles de los retos de sostenibilidad, que es otra cosa que el doctor Camilo nos plantea. Lo voy a dejar para ya la tercera parte, porque ahí quiero enfocarme mucho en todas las fuentes de financiación, todo lo que hemos venido nosotros haciendo y organizando, y me parece que eso va íntimamente ligado a lo que es la sostenibilidad, de cómo estamos invirtiendo nosotros los recursos, con qué enfoque y de dónde estamos pensando optimizar esos
ingresos. Y yo quiero no dejar pasar esta oportunidad en los temas de renovación urbana, de verdad, aplaudir a Camacol, aplaudir a sus afiliados, aplaudir al doctor Luis Carlos Arango de Colsubsidio por ese maravilloso aporte que le hacen a la sociedad, construyendo, pensando en la gente, pensando en el ser humano, con esas zonas amplias, con vías de acceso a sus proyectos que sean accesibles. Entonces, desde Asocapitales queríamos como felicitarlos porque yo creo que que Camacol y sus afiliados están pensando mucho en las ciudades. Perfecto, muchas gracias. Entonces le hacemos la misma pregunta al doctor Arango. ¿Qué nos podría decir sobre la renovación urbana y sobre la participación? Gracias. Primero que todo, Luis María, muchísimas gracias. Le doy las gracias en nombre, no mío, sino de Colsubsidio. Muy amable. A ver, con respecto a gestionar los diferentes intereses involucrados, yo me atrevería a opinar lo siguiente. El tema de la renovación urbana y otros temas que impactan la calidad de vida de una comunidad o de todos los colombianos debería abordarse desde el concepto de gobernanza colaborativa en la que esta institución ha venido trabajando hace rato y que estamos convencidos de que es la mejor forma de trabajar. Ahora, cuando hablamos de gobernanza colaborativa, ¿a qué hacemos referencia? Nosotros la entendemos como una actuación conjunta de actores públicos y actores privados para lograr la atención y desde luego la solución de problemáticas complejas de una comunidad o de una sociedad. Y es demasiado importante en este momento porque estamos llegando a un punto en el que se desdibujan por completo los límites de la acción y las responsabilidades de lo público y de lo privado. Y lo que a la larga interesa es el resultado en beneficio de la comunidad. Entonces, se debe trabajar y se deben acercar cada vez más a la participación de las diferentes formas de prestación y provisión de bienes y servicios para poder suplir las necesidades o de una comunidad y ojalá de toda la sociedad. Voy a contar aquí un ejemplo que tenemos nosotros en los barrios 20 de Julio en Bogotá, en el barrio Ricaurte en Bogotá, en Plaza de las Américas, también aquí en Bogotá, en Suba y en Bosa. Y es lo que nosotros llamamos los BLOC, que son Bienestar Local con Subsidio, en donde hay unos espacios para trabajo, hay unos espacios para diversión, hay unos espacios para entretención de los niños y que se puede llegar, sea afiliado o no sea afiliado, y ¿qué busca? Estamos buscando desde ese punto de que unos intereses que tenemos y que todos coinciden en mejorar comunidad, tengamos donde ellos puedan participar, donde puedan entenderse, donde puedan conocerse e igualmente donde puedan adquirir algo de un determinado conocimiento. Entonces, para responder en una frase, la gestión de los diferentes intereses lo deberemos hacer desde el concepto de gobernanza colaborativa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora no nos queda mucho tiempo. Vamos a hacer la pregunta final, que es, en todos estos desarrollos que hemos logrado hacer recientemente en Colombia, en las ciudades, ¿qué nos pueden decir sobre la sostenibilidad? Pues la sostenibilidad de las ciudades pues tiene que ver, cuando uno hace un proyecto de renovación urbana, eso es sostenibilidad importante en el urbanismo, el involucrar el transporte público, el sistema de bicicletas, las aguas lluvias y el reciclaje, manejo de basuras. Es decir, todo el manejo de los servicios públicos, ¿qué nos podrían decir sobre la sostenibilidad? Le doy la palabra nuevamente a la doctora María. Doctor Camilo, importantísimo lo que usted nos pone como tema.
Yo creo que retos de sostenibilidad, lo primero que siempre tenemos que pensar es en la buena planeación. Y eso es un esfuerzo enorme que hacemos desde Asocapital, es una buena planeación, hacer ese trabajo con todos los funcionarios de las ciudades capitales para que siempre estemos pensando en planeación. Lo que está organizado tiene éxito. Cuando tenemos claro para dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, llegamos desde que tengamos una buena planeación y organización. Muy importante el concepto del doctor Luis Carlos Arango con el tema de gobernanza colaborativa, y realmente todo pasa por colaborarse, porque transversalmente nos entendamos, porque desde el gobierno nacional, entidades territoriales, los actores privados como ustedes en el tema de construcción, nos entendamos. Y aquí estamos proponiendo varias cosas. Una de esas que es muy importante y la estamos evolucionando es organizarnos frente a las reglas de juego, frente a las normas que tenemos. Tenemos un caos normativo y entonces cada ciudad tiene una norma distinta, se aplican. Realmente es muy complejo para cualquier persona que quiera hacer un desarrollo, y nosotros que en las ciudades capitales le estamos apostando muchísimo a la infraestructura como uno de los mecanismos de la reactivación económica en nuestras ciudades capitales. Ustedes muy bien lo saben, que el sector de la construcción es uno de los grandes generadores de empleo que nosotros necesitamos generar en estos momentos en nuestras ciudades capitales. Organizarnos normativamente es muy importante, y es uno de los grandes trabajos que estamos haciendo de la mano con el gobierno nacional para simplificar los procesos que hoy son realmente tortuosos. Otro tema que es muy importante frente a los retos de sostenibilidad, sin duda, son de dónde estamos sacando los recursos, de dónde vamos a tener plata para poder tener las ciudades que queremos, las ciudades incluyentes, las ciudades donde la gente se sienta segura, donde se sienta amable, donde puedan salir con sus hijos y con sus mascotas a caminar, a departir, a interactuar. Y nosotros entonces hemos hecho pues un trabajo muy grande aquí en Asocapitales. Tenemos una dirección con un solo propósito, y es la actualización del catastro multipropósito. Ese es uno de los grandes retos y digamos del gobierno nacional, y nosotros siempre le hemos dicho que ellos tienen un reto de tener como más o menos el 80% el 60% creo del catastro actualizado, pero incluyendo las áreas rurales. Nosotros siempre le decimos que los aliados más grandes que tienen ellos para tener la actualización en el catastro multipropósito es Asocapitales, porque acá tenemos el 60% de la población que podríamos dejar actualizados catastralmente, y de verdad hemos hecho un esfuerzo enorme. Tenemos como dentro de nosotros mismos, somos gestores catastrales, las ciudades capitales, hemos hecho un enorme trabajo y avance. Una de las ciudades tal vez que ha sido más notoria con el tema de actualización catastral y lo que se puede lograr hacer en términos de desarrollo es Barranquilla, que se actualizó catastralmente, es gestora catastral, y que es tal vez uno de los grandes ejemplos en el tema de desarrollo urbano, de cómo una ciudad se puede ir enfocando con una buena gerencia, con esa gobernanza colaborativa de la que habla el doctor Luis Carlos Arango. También los temas de plusvalía, en eso venimos trabajando muchísimo con el Ministerio de Vivienda, que tal vez nosotros mismos al interior de las ciudades capitales lo tenemos claro, pero estamos ya en estas mesas de trabajo trabajando con plusvalía. Tenemos también todo un trabajo en los temas de
de aprovechamiento económico del espacio público. Yo creo que ese también es una de las fuentes de ingreso que podemos tener nosotros en las ciudades capitales, de la contribución por valorización, de pagos de compensaciones por la edificabilidad adicional. Ese es un tema pues, que conocen muy bien ustedes aquí en Camacol, la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, pagos por servicios ambientales, venta de derechos de construcción y de desarrollo. También nosotros venimos trabajando mucho temas como los bonos verdes y las compensaciones ambientales. Eso lo trabajamos muy cercanamente con el Ministerio de Ambiente y tenemos muchas ciudades que ya están trabajando esos temas. Las APPs, que son las asociaciones público-privadas, importantísimas también como una fuente de financiación para todos estos retos de sostenibilidad, de inversión, de reactivación económica en nuestras ciudades capitales. Los TIF, que son es un tema que se ha venido explorando mucho y que ya ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla las han venido abordando, y el derecho real de superficie. Nosotros con el Ministerio de Vivienda creamos una caja de herramientas muy interesante. Esto evolucionó y también los invito, así como los invité anteriormente, a que nos visiten la página y que conozcan todo ese documento que tenemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que muchos quedaron incluidos en nuestros planes de desarrollo. El aula de financiamiento urbano con el Ministerio de Vivienda. Esto le facilita, lo hicimos en colaboración Ciudades Capitales, pero realmente es una herramienta que le facilita no solo a las ciudades capitales, sino a todos aquellos municipios que entren, que miren los temas de valorización, de valorización, de plusvalía, de TIF, que miren todas estas fuentes alternas de ingresos para las ciudades capitales y las empiecen a aplicar. Como les digo, nosotros ya con nuestros afiliados lo estamos haciendo y podemos decir que vamos avanzando muy bien en todas esas fuentes de financiación, en tenerlas actualizadas, y por supuesto la aspiración nuestra es que todas implementen todas estas posibilidades de financiación alternas a las típicas que tenemos como los prediales, y también con esta orden que queremos tener normativo en nuestras ciudades capitales para facilitarle a quienes quieren invertir en nuestras ciudades para que lo puedan hacer más fácilmente. Bueno, pues muchas gracias, Luz María. Quedamos muy bien impresionados con las capitales. Yo no sabía realmente que estaban trabajando en todos estos temas, como el catastro multipropósito, en la norma de las ciudades, el tema de la plusvalía, todos los instrumentos financieros. Pues muchas felicitaciones por ese aporte a Colombia. Muy bueno. Doctor Camilo, le quiero decir que nuestro gerente de catastro multipropósito es el hoy ministro de Ambiente. El doctor Carlos Correa era nuestro gerente de catastro acá y ahora es ministro. Entonces, sí, estamos muy orgullosos de este trabajo. Desafortunadamente no lo damos a conocer suficientemente, pero yo creo que este es un escenario muy propicio para que todos conozcan lo que estamos haciendo acá en Asocapitales. Bueno, magnífico, muchísimas gracias. Vamos a darle paso entonces al doctor Luis Carlos Arango nuevamente para que nos hable sobre qué ha hecho con subsidio por la sostenibilidad en sus proyectos y cómo ven la sostenibilidad ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Camilo. La sostenibilidad para nosotros es algo de lo cual estamos convencidos y estamos convencidos desde hace bastante rato. Y en ello hemos trabajado y seguiremos trabajando. Yo aquí medio orgulloso digo que eso está inmerso en nuestro ADN. Y lo miramos entendiéndolo como la protección del medio ambiente, pero el desarrollo también de proyectos que le aporten
a esa protección, a esa sostenibilidad, no solo desde el punto de vista de lo ambiental, sino también desde los diferentes frentes que comprende esa sostenibilidad. Una de las cosas que más les afecta a las ciudades es el desarrollo urbano informal. Lo primero que deben hacer las ciudades es planearse a largo plazo. La doctora Lumaría decía algo que a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención. En Colombia, más que una política de una determinada actividad, existe política de trámites. Entonces hay trámites para todo. Pero una política, cuando es encaminada hacia un determinado fondo, esa les interesa en un momento más mil trámites que lograr una cosa estructurada. Esa es la impresión que, aunque a la larga, uno se queda. No lo digo que eso sea general para todos, pero desafortunadamente es bien común dentro de nuestro medio. Entonces, cuando hablaba de las ciudades informales, nosotros tenemos que buscar por todos los medios acabar esa informalidad, meternos dentro de unas sociedades planeadas a largo plazo, con una reglamentación clara para saber qué es usable y qué es protegido, y no que hoy lo usable mañana se vuelve protegido y viceversa. Y ahí comienza un desorden conceptual que no nos conviene a nadie. Nosotros hemos venido desarrollando en la Ciudadela con subsidio Maiporé la recuperación, y voy a contar aquí algunas cositas con hechos específicos, de beneficio de sostenibilidad de medio ambiente, la recuperación de dos humedales existentes, esto en el municipio de Soacha. También nos metimos en un hotel que tenemos en los Llanos Orientales, que se llama El Alcaraván, concretamente en Puerto López, a que funcionara con energía solar. Y funciona en el 100% con energía solar. Y no les estoy hablando de que tengamos 5 habitaciones. Tenemos 65 habitaciones. Disminuyendo de esta manera, como ustedes muy bien lo saben, la contaminación de CO2, y creemos nosotros, estamos convencidos que eso es hacer una inversión social con enfoque en sostenibilidad. Y en este momento estamos tratando de concretar un caso igual para un hotel en Girardot y también para parte de Piscilago, no para la totalidad, pero sí para parte de Piscilago. Hablando de sostenibilidad desde lo social, nosotros estamos convencidos de ello. Y por eso, en el año de 1983, ya voy a terminar, que desde el año de 1983 nosotros concebimos la Ciudadela con subsidio de la calle 80 como una ciudad dentro de la ciudad, pero es lo que hoy están hablando de ciudades de 15 minutos, ayudando a que la gente no tenga que generar amplios desplazamientos para llegar a tener los servicios que está buscando. En aras al tiempo, le corto ahí. Bueno, pues magnífico, doctor Luis Carlos, y felicitaciones por la tarea que están haciendo en Maiporé, que es otro proyecto que hay que hacerle seguimiento en la ciudad de Soacha, que ha sido muy importante lo que están haciendo ahí. Entonces, pues yo quisiera darle las gracias a Sandra Forero y a Edwin Chiribí por habernos invitado, y voy a darle 2 minutos exactamente a Mónica, porque le quisiera preguntar, estos proyectos que tú nos mostraste, si nos puedes decir algo, si se pueden aplicar a Latinoamérica. ¿Tú crees que en Bolivia, en Colombia, en Ecuador podríamos ver lo que nos estás mostrando, en las grandes ciudades y en las pequeñas? ¿Cómo ves eso frente a, digamos, a la renovación urbana y a la sostenibilidad? Te doy esa palabra. Muchas gracias. Y ya quedo despedido. Muchas gracias, doctor Camilo. Es una pregunta muy interesante, porque yo diría, por un lado, sí y no, porque hay que recordar que Países Bajos es un país muy pequeño, 12 veces más pequeño que Bolivia, debe ser lo mismo que Colombia, y la mayoría de las tierras, el gobierno es el dueño, no hay tanta tierra privada, y es también un gobierno social, en el sentido en que hay planificación de visiones de 20 a 30 años. Así cambia el gobierno local, esas planificaciones se quedan planificadas.
Yo creo que en el sentido de que por la cultura latinoamericana, de que hay tanta intención de participación, el lado participativo, yo creo que sí se debería de hacer mucha participación urbana en los países latinoamericanos. Holanda está aprendiendo, ¿no? Hace 10, 15 años era muy top-down planning. Ahora recién están empezando a hacerlo muy participativo. Entonces, en ese sentido yo diría que sí, se puede hacer este tipo de urbanismo con mucha intención urbana. Yo agradezco muchísimo haber escuchado esas increíbles buenas noticias de Cosubsidio y de Luis María. O sea, realmente yo creo que Colombia está en un muy buen trayecto, pero yo creo que tiene que haber mucho compromiso del gobierno. Así cambian los gobiernos, así existen más políticas, diferentes políticas. Tiene que haber realmente un objetivo, que es el bienestar de la sociedad. Eso realmente es. Y realmente, como dice, lograr participar. Entiendo que alguna sociedad tiene miedo, no confía quizás al gobierno, no saben que realmente puedan, me imagino que deben pensar, ¿para qué voy a perder mi tiempo en participar o en dar mi opinión si al final de cuentas van a cambiar un gobierno? Al menos en Bolivia se piensa mucho eso, ¿no? Pero yo creo que hay que darles la confianza de que realmente hay un solo objetivo, que es el bienestar de la humanidad, de la sociedad, del medio ambiente. Entonces, más bien nosotros podemos aprender mucho de ustedes, diría yo. Estamos mucho en ese aprendizaje. Pero les agradezco muchísimo. He aprendido bastante de estas conversaciones. Me siento muy orgullosa de saber cómo país latinoamericano Colombia está en un muy buen trayecto. Y esperamos que realmente las nuevas generaciones sepan realmente saber cómo traducir esas necesidades de la sociedad y plasmarlas en un diseño muy inclusivo. Creo que tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues a Camilo Santamaría, muchísimas gracias por liderar este panel. También, por supuesto, a nuestra invitada internacional, Mónica Velasco, a la doctora Luz María Zapata y al doctor Arango.